¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar un recorrido de 20.000 años por el Caribe colombiano. Para eso tenemos que contextualizarnos geográficamente. Nuestro Caribe es absolutamente diverso. Tenemos una diversidad de ambientes, de clima, de biodiversidad, y eso ha llevado a que el ser humano responda de manera distinta y desarrolle de esa manera unos procesos sociales y culturales únicos y fascinantes que vamos a recorrer por todas las vitrinas de este museo. Así que acompáñenme en este viaje. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan cuando les dicen Caribe? Seguramente sol, mar, arena, playas. Pero el Caribe es mucho más que eso. El Caribe colombiano es profundamente diverso. Tenemos la península de La Guajira, una zona árida, escasa humedad, escasa vegetación, todo un reto para las sociedades del pasado y del presente, por supuesto. La imponente Sierra Nevada de Santa Marta, de 0 a 5.700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos todos los pisos térmicos representados aquí, a orillas del Caribe colombiano. ¿Qué río es este? El imponente río Magdalena. Por este río navegaron pueblos prehispánicos y se produjo el poblamiento temprano del interior del país. Un lugar que tiene una biodiversidad muy particular relacionada con ciénagas, con riachuelos que se generan justamente cuando empieza la época de lluvias. Allí, más abajo, el Córdoba, Sucre, tenemos la depresión momposina, esta zona que se inunda en el momento en que empiezan a llover en las tierras altas colombianas y se desbordan los ríos Cauca y Magdalena en esta zona, generando también un espacio muy particular y un reto para las sociedades prehispánicas del pasado. Y el Golfo de Urabá, un sitio inhóspito, con una selva densa y que enfrenta muchísimas dificultades para la gente aún hoy en día, la gente que habita esta zona del país. Vemos que ese Caribe, que en principio podíamos pensar que es sol, playa y arena, es muy diverso. Y eso obligó a los seres humanos del pasado y a los de hoy a enfrentar retos de manera diferente, procesos de adaptación que se expresan después en diversidad cultural. Eso es lo que vamos a ver en este recorrido por el Museo Mapuca. Vamos a seguir ahora con la primera vitrina, los pobladores tempranos de América. Nuestra primera vitrina, los primeros pobladores de América. ¿Sabían ustedes que los seres humanos llegaron al continente americano hace casi 20.000 años atrás? El proceso de hominización se desarrolla en el continente africano. Sabemos que hace 300.000 años había ya Homo sapiens viviendo en el norte de África y que cientos de miles de años después comienza en el proceso de expansión por todo el planeta. Al último continente al que llegan es al nuestro, al continente americano. Y se da en una situación muy particular. ¿Qué estaba pasando hace 20 o 25.000 años atrás? Estábamos viviendo una de las últimas glaciaciones, la de Wisconsin, que tenía, entre otras cosas, el planeta mucho más frío, se había congelado el agua de los mares en ambos polos y eso allí había llevado a que se bajara el nivel del mar. ¿Saben cuánto se bajó el nivel del mar hace 25.000 años? 120 metros en promedio. Imagínense la tierra, imagínense el mar, sobre todo a los que han ido a la playa, y ver que tienen 120 metros menos de nivel del mar. Una cantidad de superficie terrestre expuesta y en donde se podía caminar y donde se podía vivir. Esas eran las condiciones de la última glaciación y las que permitieron que los seres humanos llegaran a este continente. ¿Por dónde habrán llegado? Todo parece indicar que llegaron por el Estrecho de Bering. El Estrecho de Bering es el lugar más cercano que tenemos entre Asia y América. Al norte, Siberia y Alaska están separados por algo menos de 80 kilómetros. Allí se creó un puente terrestre
que permitió el paso no solamente de seres humanos, sino de grandes animales. Para ese momento también tenemos otra biodiversidad que se conoce como megafauna. La megafauna son grandes animales, sobre todo mamíferos, que vivieron en el planeta y que le permitieron al ser humano aprovechar todos sus recursos. Los seres humanos de esa época eran grandes cazadores y aprovecharon que tenían unas presas como estas, grandes, como este que ustedes ven aquí, un mastodonte enorme, que les ofrecía una cantidad importante de carne, la piel les servía para hacer su vestido y con los huesos podían elaborar herramientas y adornos. La cacería de estos grandes animales requería trabajo en equipo. No era posible que una sola persona cazara un animal de este tamaño. Entonces requería trabajo en equipo, seguramente de hombres y de mujeres, y el desarrollo de una tecnología que permitiera ser muy eficientes en este proceso de caza. Para eso teníamos distintos tipos de puntas de proyectil que llevan al conocimiento de la roca indicada para que se puedan elaborar unas herramientas lo suficientemente efectivas para la caza de estos animales. Obviamente, esas puntas de proyectil estaban enmangadas en unas lanzas, estaban amarrados con los tendones de animales y en algunos casos se desarrollaron también unos lanzadores que se llaman atlatl y que permitían el lanzamiento con más fuerza y a mayor distancia de estas puntas de flecha. Estos animales que vivieron aquí en el Caribe colombiano, estos elementos fósiles que ustedes ven aquí fueron recuperados cerca del municipio de Rotinet, aquí en el departamento del Atlántico, que demuestran y confirman que esta megafauna vivió aquí en el Caribe colombiano. Además de estos animales, teníamos otros. Teníamos, por ejemplo, el perezoso gigante, el Hemerotherium. Seguramente ustedes han visto perezosos, que son unos animales entrañables, de dos, de tres uñas. Pues en esa época vivían animales similares, pero de dos o 2 metros con 50 metros de altura. O sea, es animales muy grandes. Teníamos armadillos gigantes. Aquí son muy conocidos los armadillos en el Caribe. En ese momento, en esa época de la Tierra, teníamos unos armadillos que se llaman gliptodontes y que podían tener las dimensiones de un Volkswagen. Más o menos para que tengan una idea de cuando hablamos de megafauna, las dimensiones que podían tener. Estos animales terminaron extinguiéndose. La glaciación se acaba, pasamos del Pleistoceno al Holoceno, la era geológica en la que estamos viviendo actualmente. El clima empieza a calentarse, empieza a llover más, la cobertura vegetal cambia, los cazadores, recolectores, esos primeros pobladores americanos se vuelven mucho más precisos y especializados en la cacería, y esa conjunción de factores lleva a que estos grandes animales terminen desapareciendo de la faz de la Tierra. Eso obliga a esos seres humanos que se dedicaban a la cacería y al consumo de estos animales a modificar sus modos de vida y sus pautas de producción. Y así es como vamos a ver qué es lo que sucede y cuáles son los procesos de adaptación que desarrollan los seres humanos a partir de este momento.